Mi carrera comenzó desde que tengo uso de razón, siempre ha sido un sueño que he querido alcanzar, pero básicamente comenzó en Altos de Chabón, la escuela de diseño, hace ya muchos años, 2002, 2003, si no me equivoco. Después tuve que ir a Marangoni en Milán, Italia, y luego Parsons School of Design en New York. ¿Y por qué decidiste quedarte aquí en esta ciudad? Me encanta New York, pienso que es una de las ciudades más impresionantes que he estado y creo que fue una excelente decisión a nivel del mercado de la moda que es tan amplio aquí. Y explícame cuál es la imagen de Hernán Lander como una compañía de diseño. La imagen es una imagen bien sofisticada, elegante and chic, pero al mismo tiempo con un estilo súper moderno que refleja lo que es la mujer moderna de ahora mismo. Y también con un estilo único, inspirado entre lo que es arquitectura, naturaleza, lo que es todo un sinnúmero de diferentes detalles que refleja lo que es la vida moderna de ahora mismo. ¿Y cuál fue la inspiración más grande para Hernán Lander? A nivel personal, yo creo que ha sido mi abuela, que ha sido una de mis grandes columnas en mi vida, tanto profesional como personal, al igual que mi mamá, que mi madre. Lo que más me influye como diseñador o me inspira como diseñador es la arquitectura y la forma orgánica y la forma natural de lo que es la naturaleza. O sea, básicamente me llevo más de lo que es las formas creadas por el hombre y la forma creada por el creador, por la naturaleza. Básicamente yo he hecho casi, he diseñado casi para todas las personas que tenía en proyección, pero una de mis favoritas que siempre he mencionado y siempre adoro es de Santo Domingo, Luz García. Ya he trabajado con Rihanna, con Angelina Jolie, Kim Kardashian, pero todas son, o sea, todas un momento y todas es un sentimiento completamente diferente, pero tengo un attach, una conexión muy grande con Luz García, que la quiero mucho y es un ser humano que me ha impactado su personalidad por mucho tiempo. Aparte de Angelina Jolie, que fue una persona que me impactó la sencillez que tiene como ser humano. ¿Y tienes palabras para jóvenes dominicanos que están tratando de salir en la moda o diseñadores jóvenes? Básicamente yo creo que lo más importante, siempre lo menciono, es estudiar. Pienso que sin educación todo el mundo puede comenzar y brillar un momento, pero dura muy corto tiempo. Creo que la educación te hace llegar a tener metas a largo plazo en vez de corto plazo. Porque no solamente hacer un evento y crear una nueva colección o crear lo que es un fashion show impresionante una vez, es continuar y mantenerte en esta industria que es tan difícil. Por eso creo que la educación es lo más importante para tú seguir adelante y también cómo comenzar lo que es un sueño, tener los conocimientos necesarios para que tú entiendas qué es lo que tienes que hacer y cómo también saber lo que es la construcción, lo que es las bases del diseño, porque tenemos una base muy, muy, muy sólida en lo que es el diseño en sí. Entonces, para mí creo que la educación es lo más importante. Como un doctor, si tú no sabes cómo operar, no eres doctor. Vimos su colección en Mercedes-Benz Fashion Week. Dinos a nosotros, ¿qué fue la inspiración para esa colección y qué tipo de trabajo para poner una colección tan grande así? Esa colección básicamente fue mucho trabajo, muchos meses de trabajo arduo y mucho sacrificio, parte
personal como de mi equipo de trabajo, porque fueron largas horas de trabajo. La inspiración para esa colección fue lo que pasó en Haití, fue todo lo que los springs fueron creados por el terremoto, o sea, fue como la necesidad, fue como un despertar de personal y a nivel como crear conciencia a nivel internacional y a nivel nacional que necesitamos ayudar sin ver a quién estamos ayudando. Y básicamente esa colección fue como un reflejo como de mi propia necesidad de entender que lo que está pasando en el mundo y tratar de ver cómo ayudamos de una manera u otra. No era como, no quise tomar beneficio de la situación, sino es darle un cargo de conocimiento a las personas para que se recuerden que ahora mismo hay personas que todavía pasaron 2 años, 3 años, no me recuerdo qué tiempo pasó, y todavía están en necesidad. Entonces, no es solamente ayudar en el momento, sino seguir la continuidad y tratar de ver cómo podemos ayudar al ser humano y a las personas que lo necesitan. Como me preguntaste, ¿qué significa estar en Mercedes-Benz? Para mí fue un sueño hecho realidad. Fue una de mis metas y sigue siendo una de mis metas, porque ahora hay que continuar presentando y hay que continuar siguiendo con lo que es las pautas y el nivel profesional para estar en Mercedes-Benz Fashion Week. ¿Y dónde ves la compañía Hernán Lander en 10 años? 10 años es una meta bien corta. Yo veo mucho más hasta después que yo me muera. O sea, Hernán Lander ya tiene 3 años y medio como compañía y se ha ido desarrollando, y cada día estamos un poquito más estables en lo que es el mercado. Es muy difícil, pero sigo pensando de que Hernán Lander en 10 años va a seguir siendo una línea todavía mucho más grande, con ropa de hombre, ropa de niño, la línea secundaria que estoy loco por abrirla, que es HL2, que es la línea más económica, un poquito menos, más everyday, o sea, un día más todo el día. Cotidiana. Cotidiana. ¿Y cuál fue el momento más orgulloso para ti a ser diseñador? Ese fue del Mercedes-Benz, ¿o hay otra? Todavía yo creo que soy una persona como insaciable, si te digo la verdad. O sea, soy personalmente, nunca me he sentido como que, oh, ya llegué, o me siento realizado, o me siento como satisfecho de lo que ya he conseguido. Creo que todavía me falta mucho, y creo que todo el tiempo, siempre uno tiene cada día un momento que te hace sentir bien, pero creo que también tú tienes que abrir los ojos, porque el momento que tú te das cuenta que ya estás satisfecho de lo que piensas, o sea, y ese momento ya tú no sigues adelante. Creo que todavía no ha llegado ese momento.